todos, chicos, aquí me hubiera hecho un GTA V con un nuevo capítulo de la serie. ¿Qué pasa? Sí, capítulo número 47 con intro nueva. Entonces voy a estar haciendo la intro de costadito de TV. Estamos a continuación. Ya en el próximo capítulo voy a estar dando la intro para hablar esta intro justamente, pero no quería, como es estreno de intro nueva en la serie, dije, bueno, vamos a dejarlo para que la disfruten con su música épica. Así que ahí está. Así que tenemos nueva intro para la serie, la hermosa serie. ¿Qué pasa? Sí, ya estamos en el capítulo número 47. Increíble, con pruebas que ustedes me pusieron durante todos estos meses. Yo estuve capturando y aprobando en el juego, y ahora vamos a estar mostrando una selección de algunos de ellos. Así que ahí está. Super Adri, what the fuck, me pregunta, ¿qué pasa si tiras desde alto con un coche y antes de caer con el coche te sale? Saludos desde mi canal que se llama The Best Topper 5. Ahí está. Sí, esto es una prueba que yo dije, bueno, sí, no, qué sé yo, lo hago o no lo hago. Y dije, bueno, vamos a hacerla porque por ahí me sorprende. Y para mi sorpresa, yo estoy cayendo acá, me tiro con el triángulo y mágicamente ocurre medio un bugueo medio extraño con la puerta, pero sobrevivo. Así que, si tienes un poco de suerte, yo por intenté hacer un par de veces más y a veces te morís y a veces no. Así que pasan las dos cosas. En realidad no voy a decir que no te morís, que siempre no te vas a morir, pero bueno, a veces pasa esto que sobrevivís. El desconocido, pero conocido, me pregunta, ¿qué pasa si tiras una bengala del ataque aéreo de Meriwether a un camión de carga, esto con cajón, y luego te mueves del lugar si el Hydra, digamos, o el Jet del Meriwether, cuando viene a hacerte el ataque aéreo, sí te dispara en el lugar de origen donde disparaste la bengala o donde está actualmente la bengala una vez que se traslada cuando te serás con el camión? Qué lindo que lo dije, nunca mejor explicado. Bueno, ahí está. Yo ya llamé a Meriwether, estoy tirando acá la bengala, la tengo acá en la mano, la tiro en la caja y rápido, 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 porque fíjate que tiene 400 metros, está ahí nomás, me tengo que acelerar con todo, me da un margen muy chiquito, pero fíjate que llegamos con lo justo, yo acelero y ya se escuchan las explosiones ahí atrás, pongo la cámara atrás y como verás, Meriwether dispara donde estaba originalmente la bengala. Si después la bengala se traslada de lugar, la verdad que no actúa Meriwether, Meriwether toma el punto de origen inicial donde estaba. Después si se movió o no se movió, ya no es problema de Meriwether, tipo va y bombardea a ese lugar. Así que ahí está, también para mi sorpresa, yo no sabía ni qué pasaba. Así que van dos pruebas atacadas de este capítulo que ni yo, después de 3 años y moneda de estar jugando, 3 años y medio de estar jugando GTA V, amo esta serie porque me sigo aprendiendo incluso yo mismo de cosas nuevas. Así que gracias por ponerme estas pruebas. Así que ahí está, no, Meriwether no ataca a la bengala en sí, por más que se mueva, simplemente actúa en el lugar de origen. Así que al desconocido conocido, muchas gracias por su aporte. Vamos a la siguiente prueba, que es de el señor Itkax, que me pregunta, ¿qué pasa si enganchas un blindado, un Kuruma con un cargo bob y lo tiras encima de un helicóptero, otro helicóptero aparte, no, fuera del cargo bob? A ver qué pasa. También esta prueba, yo dije, esta prueba, ¿viste? También, viste, desconfiado la prueba, pero dije, son cosas media básicas. Agradezco a todos y cada uno que están participando acá, como el señor Brandon, como el señor Ivo, como el señor Assassinator, como el señor Totolobo, como no sé, hay unos cuantos que están participando, Happy Kratos. Así que no sé, muchas gracias a todos por su participación. Y como verás, acá en el primer intento tiran el Kuruma, yo me voy a bajar el helicóptero para que se vea un poco mejor, tiró arriba de las aspas, y para mi sorpresa que yo dije, bueno, o bien sale disparado el auto, o bien se rompen todas las aspas. Yo apostaba, la verdad, que porque las aspas se rompieran, mientras vemos Ivo, como veis, vine con la avioneta, ¿no? Ahí troleando, pero bueno. También a Jero Lueto, que está acá, está participando. Muchas gracias, Jero. Como verás acá, tiran el auto y atraviesa las aspas. Una cosa rarísima. No se rompen las aspas y el Kuruma tampoco sale disparado, para mi sorpresa. Así que, bueno, 3 de 3. Vamos, 3 pruebas y la 3 que me sorprende con el resultado. Yo la verdad que no esperaba esto, pero ni por casualidad. Yo dije, bueno, vas a romper todo el helicóptero. Y bueno, en su peor de los casos, explota el Kuruma al demonio. Pero no, 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 no es eso lo que pasa. Así que lo hemos tirado 2 veces arriba de la zapa. Las 2 veces las atraviesa sin romper ni el helicóptero ni el Kuruma. Calculo que si lo haces 143 veces y tarde o temprano, viste, el helicóptero explota. Pero bueno, qué sé yo. Minion de Killer me pregunta, y digo, esto es un qué pasa así. Si matas al salvacosta, al guardavidas, el bañero, llamalo como quiera, tipo este con el coso este, con el pendorcho rojo, ¿no? O naranja. Si con el taco en el chaleco salvavidas y le disparas y lo metes, lo matas, ¿no? Y lo matas adentro del agua, lo metes ahí adentro. Si flota o no flota, ya que tiene el chaleco salvavidas. Así que bueno, el guardavidas que guarda la vida de los demás, pero no guarda su propia vida, ¿no? Porque digamos que se murió. Requerirá la ayuda de otro salvavidas, ¿no? Pero bueno. Vamos a llevarlo para allá con la minigun, así como muy delicadito, ¿viste? Como forma de transportar al cadáver. Ahí está, vos estás en la playa y te dejas a matar guardavidas, ¿viste? Es el momento, el lugar indicado para ocultar un cadáver, ¿viste? Así como curso práctico de cómo ocultar cadáveres con vivaracho. Y lo vas a tirar acá en el mar, y fíjate que en este caso la física de Rockstar, muy mal Rockstar, muy mal, se me va al rincón y no me tome o no me come postre hoy por la noche. ¿Por qué? Porque esto tendría que haber estado flotando, porque el salvavidas para eso se fabrica, ¿no? Para flotar.
Por más que el tipo esté muerto y no me vengan con que está agujereado lleno de plomo, porque tampoco, viste, también que física, viste, pero tampoco pidamos milagro, viste. Pero no, no, yo esperaba acá que flote y no flota, se hunde cual cosa que se hunde, ¿no? Una cosa así. Así que, como una piedra, ¿no? Pesadita que se hunde en el mar. Así que no va a flotar, así que mal por la física de Rockstar en este caso. Julen Games, o Julen Games, me pregunto, ¿qué pasa si, sitúas a tu personaje delante de los policías de la comisaría y un amigo te mira a los mercenarios de Merryweather cuando te matan los de Merryweather? Si la policía, estos dos inútiles que están acá tomando café, ¿no? Siempre al servicio de la comunidad, si hacen o no hacen su trabajo de protegerme a la comunidad. No, porque en definitiva uno está acá en Los Santos porque es un miembro de la comunidad. Así que mientras sí, Ivo le mostraba sus cualidades, ¿no? De Diluvi Match, le mostraba sus cualidades, sus dotes femeninos al hombre acá, a Baltasar, ¿no? Que te imaginas, te agarra a Baltasar, te hace ver las estrellas, ¿no? Porque imagínate lo que es. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, ellos ya llamaron, ya me mandaron el ataque a Merryweather. Ahí está, ¿qué tal, eh? Mirá, no se ni muta. Yo, Baltasar no le saca el ojo ni por casualidad. El otro está como más distraído, ¿viste? Pero Baltasar, fíjate que está ahí, ¿eh? Está mirando, pero duro y parejo, ¿eh? Pero bueno, está bien, no me distraiga a los agentes que están haciendo su trabajo, por favor, le pido, señor Ivo, retírese. Vaya ya, haga sus servicios como siempre hace allá en la esquina, revolee la cartera, pero acá, déjenos en paz. Mira que es una cosa, es golosa, ¿eh? Es golosa, ¿eh? A ver, señor, señorita, por favor, se retira. Bueno, va a venir Merryweather, ya lo vas a ver en el mapa en algún momento cuando el juego se le canta. Acá está, ahí está. No, están los puntos rojos, los círculos en realidad, en este caso, con propiedades como un anillito circular, como forma de anillo, ¿no? Rojo. Y va a venir hacia la parte, esto de la. Va a venir hacia mí en realidad, a tratar de matarme. Y vamos a ver cómo actúa la policía. Esto cabe aclarar que ya lo hemos hecho antes con una misión de asaltante a través de Lamar. Esto es Merryweather. Los mercenarios, así que es como una alternativa a eso. De hecho es una variación a esa prueba. Esta persona vio esa prueba y dijo, no, vamos a hacer la alternativa. Y como es que la policía sí empieza a actuar en defensa del pobre ciudadano, ¿no? Como Don Vivaracho que está acá en Los Santos. Y sí, se empiezan a tirotear. La pregunta ahora era quién, si nadie se interponía, quién gana la pelea, si los policías, que son agentes entrenados, o Merryweather, que son otros agentes entrenados, ¿no? Porque son parte de la milicia. Así que, bueno, veremos quién gana. Y como verán, la policía ya liquidaron a uno de Merryweather. Bien, liquidaron a dos de Merryweather. Yo digo, bien, la policía lo sabe, muy bien. Bien, policía baja, no, no, ahí está, se vuelve a parar, Walking Dead, todos se mueren, pero se vuelven a parar, ups, se paran, se agachan, hace un bugueo medio raro y no, los dos Walking Dead me quedaron ahí muertitos, no se paran, yo estoy a punto, me estornudo y me muero, fíjate, pestaneo y me muero y ahí están los de Merryweather que siguen apareciendo, me siguen apuntando, yo me voy a dejar matar o no, digamos, yo no hago nada, no disparo contra ellos por idea la que me defienda la policía y como verán, acá están los de Merryweather y tarde o temprano me hacen un terrible headshot y termino un muerto, difunto, ahí en el piso, así que ahí está, así que Merryweather wins, vendría a ser. Sebastián Salgueiro me pregunta, ¿qué pasa si lanzas un misil a tu amigo mientras está en un avión, cualquiera, en este caso va a ser un Hydra, y antes de que llegue el misil se pone en pasivo, si lo mata o no lo mata? Esta es otra cosa que yo dije, bueno, ya sabemos que cuando un vehículo está en modo pasivo se pone invisible y todas las balas y los proyectiles atraviesan, pero como acá va a estar el proyectil en el aire, y en el aire va a convertirse en pasivo, vamos a ver si actúa igual o no. La verdad que nunca se me había ocurrido probarlo en el aire, porque, o sea, el misil se dispara estando en activo, estando el cuerpo, digamos, el avión sólido, y en el trayecto del aire se ponen invisibles. Es muy fino, véanlo rápido, porque lo van a ver así. Acá está sólido, yo disparo, se pone, ya estaba con el menú obviamente interacción puesto, se pone en pasivo. El primero estalla, pero no le hace nada. Y el segundo que disparo, ya estando bien el pasivo activado, simplemente atraviesa el misil del RPG o del teledirigido, como te dije. Así que, bueno, nada, eso es lo que pasa, pero me llamó la atención el primero, que sí impacta, porque salió estando en modo activo y llega estando en modo pasivo, así que estalla y hace una explosión, pero el avión no le pasa a nada, así que ahí está, bien por el Hydra, pero bueno, ahí está, así que gracias una vez más, Asesinator, gracias por ayudarme a hacer otra prueba y todos los que me ayudaron a hacer este capítulo. Y el señor Rakhtutuf me pregunta, viva, ¿qué pasa si pones un C4 minas en donde se abre el paracaídas del coche maravilla? Coche maravilla es el Ruiner 2000, un nuevo auto del DLC de importación y exportación. Y, ¿qué pasa si, bueno, si ponías minas? Y ya que estaba, yo dije, bueno, voy a hacer dos pruebas en una, ya que estamos, me lo han pedido también un par de veces. Y digo, bueno, vamos a probar primero lo del paracaídas, tal como dice la prueba. Y la segunda es si caigo con el techo boca abajo con todos los C4, a ver qué es lo que pasa. Así que estamos acá en el modo historia, acá estamos con mods. Simplemente por el hecho, quiero aclarar que estoy con mods para respawnear el auto, por supuesto, porque si no lo puedo respawnear, no existe este auto en el modo historia. Y
Pero que el auto tiene mortalidad, digamos. O sea, se destruye común como cualquier auto del modo online, digamos. ¿Sí? Está en igualdad de condiciones, lo único que está respawneado. Si ves un auto ya a la izquierda en un ángulo medio curioso, ponele que acaso son así cosas, pruebas que uno hace antes de hacer estos capítulos. Vos desestimás esas cositas, pero no importa. Nadie lo vio, acá no pasó nada, perfecto, ahí está. Así que tenemos el Ruin 2000, le pegamos los C4, saltamos. Y como verás, el paracaídas actúa igual, por más que hayamos taponado toda la puerta o compuerta del techo del auto. Así que no pasa absolutamente nada. Está otro error de física, si se quiere. Acá tendría que ocurrir que el paracaídas como que se trabe, no se abra, o que todos los C4 salgan disparados hacia arriba, digamos. Sería muy, muy épico que eso pasase. Pero es que pasase, dirá, qué lenguaje. Pero, bueno, no es lo que pasa. Así que, desgraciadamente, una vez más, la física de Rockstar, bien, gracias. Así que ahí están. Y ahora, como verán, cuando llego a planta baja, me voy a sacar el paracaídas y voy a caer boca abajo para que vean que no pasa absolutamente nada. Así que, mientras esto pasa, yo te digo que dale like al video si te gustó, suscríbete al canal si no lo estás, compartir el video con tus amigos, comentame todo lo que quieras. Y nosotros caemos, pumba, y como verás, no pasa nada tampoco por impactar. 20 C4 contra el piso desde una gran altura, por más que no era, qué gran altura, pero bueno, no pasa absolutamente nada, ni siquiera los chispazos de la chapa hacen explotar esto, y para que ustedes vean que esto sí explota, voy a estar disparándole y hacer volar el hermoso Ruined 2000. Así que, Dross, por empezar, nos vemos en la próxima con algún contenido random. Gracias a todos por lo que participaron en esta prueba. Nos vemos, y si no nos vemos, nos chocamos.